Los helechos son plantas bellísimas, muy decorativos y de exuberante follaje. Nos ayudan a decorar jardines, terrazas, inclusive el jardín en exterior debajo de un buen arbusto. Son bellísimos y sus cuidados son básicos. Vamos ahora a conocer este helecho conocido como helecho lechuga, Polypodium. Espero que te guste el video. En el canal Mi Diario de Jardín hemos estado describiendo fichas informativas sobre algunos helechos importantes. Estos nos ayudarán a cultivarlo y a poder reproducirlos para tenerlo en nuestros jardines. La belleza de este helecho, de nombre científico Polypodium o Polycarpon, lo cual también recibe como nombre científico Microsorum puntatum. Su belleza es la forma de sus hojas, lo exuberante de su follaje. Pertenece a la familia Polypodacea. A este ejemplar le gusta el hábitat de las zonas tropicales. Se le llama helecho cola de pescado, helecho lechuga. Tiene diversos nombres comunes. Bien sabes que en cada localidad se le conoce por un nombre en específico. Esta hermosura de planta es ideal para el cultivo de interior y exterior, siempre que el sol no sea directo. Tiene un follaje hermoso, de hojas en formas onduladas. Se cultiva por su belleza ornamental. La tenemos en balcones o terrazas, como te había dicho anteriormente. Inclusive se pueden colocar en jardines de exterior, debajo de algunos árboles de mayor tamaño. Viven en condiciones de poca luz y con poco riego. Sin embargo, si necesitan humedad en el ambiente, se le puede colocar o pulverizar algunas de sus hojas, tomando en cuenta que esto debe de ser con precaución para no atraer plagas o pudrición a las mismas. El cultivo de esta planta debe de ser con cuidados, principalmente porque es de crecimiento lento. Es un helecho bastante exuberante que suele tener un buen follaje, pero tiene algunas exigencias en cuanto a lo que son sus cuidados básicos. Ningunas que nos permitan cultivarla en el jardín. Principalmente la humedad ambiental o el tipo de mezcla para sustrato o suelo que utilicemos son los puntos básicos para desarrollar este helecho así de hermoso en tu jardín. Esta planta tiene un rizoma de color verde cubierto por escamas, que algunas de ellas se pueden encontrar de color marrón. Tiene la capacidad de crecer hasta en su altura de más de 60 o 80 centímetros. Es una planta de rizoma de crecimiento lento y por ende va a necesitar un buen abonado. Se conoce como epífita porque suele crecer en rocas, en troncos y en algunas macetas colgantes con un sustrato básicamente con lo que es corteza de pino o algunas hojas o ramas secas trituradas para que su buen desarrollo sea satisfactorio. Para hacer
saber si el cuidado del suelo es adecuado, debemos saber que gusta de ambientes frescos. Por ello, el suelo tiene que ser fértil, esponjoso y bien drenado, con la capacidad de mantener el helecho fresco pero nunca encharcado, ya que estas especies suelen ser atacadas por cochinillas y pulgones y muchas veces son atraídas a causa de la humedad. Por ello, siempre las verás en canastas colgantes, parecidas a estas que te estoy mostrando. Canastas de hierro son excelentes para estos ejemplares. Un punto importante que deseo añadirte en esta ficha informativa con relación al suelo que debemos colocarle en esta planta es que no debe ser muy profundo ni muy compacto, ya que sus raíces o rizomas lo que hacen es que rodean o bordean la canasta en la cual la has colocado. Así que ella solamente lo que va a necesitar del sustrato o suelo es que sea fresco, que sea permeable y que mantenga ciertos nutrientes orgánicos, ni muy compacto ni muy flexible. Estos helechos no toleran los climas fríos, mucho menos las heladas. Por eso se recomienda la temperatura que sea superior a los 15 grados centígrados y que el riego, principalmente en invierno, sea 3 veces por semana, debido a que en estas épocas el ambiente se mantiene húmedo y no necesitará del riego continuo. Algunas plantas, en específico los helechos, se pueden colocar en macetas de riego por inmersión si ves que las raíces están debilitadas. Esto es para que recobren fuerzas en su base radicular. Inclusive muchas de ellas empiezan a echar hojas nuevas cuando le colocamos en este tipo de terapia. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que no es por siempre. Debe de tomarse por precaución este tipo de terapias no más de 20 días. Se pueden propagar con más facilidad por división de plantas, además del cultivo por esporas. Este último es más complicado y puede tardar meses en nacer. Espero que te haya gustado este video informativo sobre este helecho, conocido científicamente como Microsorum punctatum, Polyportium, y comúnmente conocido como helecho cola de pescado o helecho lechuga. Es sumamente fácil cultivarlo. Lo que más tienes que buscar es la intención de tenerlo en tu jardín, ubicarle el ambiente adecuado y también que el suelo o sustrato que hayas utilizado para colgarlo en tu jardín sea el adecuado. Si tienes alguna pregunta sobre el cuidado del mismo, puedes colocarla en los comentarios y yo con gusto te responderé. Gracias por tu apoyo. Que Dios te bendiga y te guarde. Dale like, suscríbete y clica la campanita para recibir más videos como este.